Llegan decenas de civiles armados en camionetas a conformar la Policía Ciudadana del Bajo de Petacalco, pertenecientes a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, conformada por vecinos del municipio. Su objetivo es buscar la tranquilidad de los habitantes y la confianza de los visitantes a la región. Debido a la inseguridad que persiste en estos pueblos, estos grupos de autodefensa se estarán extendiendo por las comunidades del municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca para dar seguridad, informó su vocero Octavio Méndez Chong. Principalmente la violencia que nos aqueja aquí a los propios ciudadanos. Yo tengo una vida vivida y experimentada, amenazas, secuestros de diferentes sectores, ¿verdad? Hay otros compañeros también, doctores, profesores, ingenieros que se mantienen en el anonimato para no poder denunciar, pero principalmente viendo que alguien toma esa iniciativa, pues se van a sumarse, brindarle seguridad a los ciudadanos, ¿sí? Para por el bien de su integridad, el interés superior de la ciudadanía aquí. Principalmente hay un coordinador ahorita, el coordinador de la policía va a ser el profesor Bertín Casimiro Reyes, escenario de Petacalco, Guerrero. Mientras el comisario municipal Reverdiano Altamirano Chula reafirmó la inseguridad que persiste en Petacalco. Hay inseguridad en nuestra región, y sí se ocupa seguridad, se ocupa protección para los ciudadanos, independientemente, bueno, el organismo que la traiga, pues es el que necesitamos, militares, la Armada, el gobierno que sea, que nos traiga la tranquilidad, pues creo que será aceptado por los ciudadanos. Además, el comisario informó lo que es la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. La Policía Ciudadana es la que está conformada aquí en el Estado de Guerrero, sobre todo por la región de Costa Chica, que es un grupo de autodefensas, por llamarlo así, que surgió ya desde hace mucho tiempo. Es el conocimiento que tengo de ese tipo de policía. Reportó para Contextos Norbel García.